La primera lectura de hoy está tomada del libro del Génesis, en el capítulo tercero. Podemos decir que la escena que se nos presenta es la escena posterior al pecado original. Ahí aparecen las consecuencias del pecado. Y aquí quiero recordar algo que yo sentí cuando era niño. La impresión que a mí me quedó por lo que leí en la Biblia y por lo que me explicaron en aquella época, es que Dios había quedado terriblemente bravo. Y que Dios, en su disgusto, lo mismo que un papá que está airado, pues había castigado a Adán y a Eva. Por supuesto que Dios castiga, y castiga porque nos ama, como dice la carta a los Hebreos, eso está fuera de discusión. Pero fíjate que hay algo extraño aquí, y es que las consecuencias de ese pecado, el pecado de nuestros primeros padres, a quienes la Biblia llama Adán y Eva, las consecuencias de ese pecado afectan todas las generaciones. Entonces, si esas consecuencias son el fruto del disgusto o de la rabia de Dios, la única conclusión que se podría sacar es que entonces Dios está bravo por los siglos de los siglos de los siglos. A Dios no se le pasa la rabia nunca. Y por supuesto que ese no es el sentido del texto sagrado. Lo que debe tener protagonismo, lo que está en el centro de la enseñanza de hoy, no es que Dios está bravo. Lo que está en el centro es que las acciones tienen consecuencias. Y más bien, las decisiones que toma Dios, como por ejemplo, sacar a Adán y Eva del paraíso, lejos de ser expresiones de rabia, son expresiones de amor porque ponen a esta pareja y a toda su descendencia, que somos nosotros, nos ponen en la ruta de la salvación. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, hoy hay que repetirlo, el paraíso no es lugar de salvación, allí donde la voluntad ha sido torcida por el pecado. Una vez que el pecado ha irrumpido en la vida humana, una vez que el pecado se ha adueñado de nuestro corazón, entonces ya no es lugar de salvación el paraíso, porque la abundancia de bienes, la abundancia de placeres, la abundancia de comodidad, ya no es una buena noticia, sino que más bien es un pretexto para que el corazón humano se afiance más y más en su propia ambición, en su propia soberbia y en su rebeldía contra Dios. Por eso, el camino de dificultades que Dios le plantea o que Dios le impone a Adán y Eva, ese camino de dificultades que podríamos llamar castigo, ese camino es camino ante todo de redención. Y ese camino de redención es el mismo que nos afecta a nosotros. Es decir, que si nosotros estamos fuera del paraíso es por nuestro bien, porque estamos en camino de liberarnos de la idolatría del mundo presente, de la idolatría de los placeres presentes, de la idolatría de los poderes presentes, para servir y amar al único Dios en quien está nuestra plenitud. Así que por favor, suprimir esa idea, quitar esa idea del Dios infinitamente bravo, el Dios al que nunca se le pasa la rabia. Hay que quitar esa idea y hay que descubrir en el Señor a aquel que a través de su misericordia nos lleva por los caminos que verdaderamente nos conducen a nuestra plenitud. Al Señor, honor, gloria y poder por los siglos. Amén.